Mate Noticias. Paritaria jurisdiccional del sector asistentes escolares. Marcelo Delfor, secretario adjunto de ATE, expresó. En el encuentro paritario del Ministerio de Educación hemos abordado el proyecto del régimen de traslado para los asistentes escolares. Este régimen de traslado lo que tiende es a ordenar una serie de situaciones de muchísimos asistentes escolares que cumplen tareas en escuelas alejadas de sus domicilios particulares, de modo que esto tiende a ordenar esa situación. ¿Cómo se va a implementar? Una vez que se produce una vacante en determinadas escuelas, en lugar de ofrecer al escalafón externo, primero se va a ofrecer a un escalafón, a un orden de mérito, de aquellos compañeros que se inscriban para el régimen de traslado. Creemos que esta situación va a ordenar muchísimo y en la próxima reunión de la paritaria del Ministerio de Educación, prevista para esta semana, vamos a intentar ya darle un cierre a este proyecto para que pueda ser aprobado en la paritaria central. Día de la Memoria. ATE marchó junto a las madres, la CTA, la CGT, organismos de derechos humanos y miles de argentinos en todo el país. Exigimos memoria, verdad y justicia y rechazando para siempre el terrorismo de Estado. Asamblea General Ordinaria de Afiliados. Se realizará mañana martes 29 de marzo a la hora 13 en la sede gremial de ATE. La presente convocatoria es a los efectos de la elección de delegados congresales que participarán en los congresos ordinarios y extraordinarios de la Asociación Trabajadores del Estado y en toda actividad relacionada con estos durante el periodo marzo 2015-2016. Curso de formación para adultos mayores en ATE. El Centro de Jubilados invita a todos los afiliados adultos mayores a realizar talleres de formación, computación e idiomas, italiano, inglés, francés y portugués. Inscripciones abiertas en el Centro de Jubilados de lunes a viernes de 9 a 12. Beneficio gratuito para afiliados. Luna de miel. Todos los afiliados a ATE que tengan un año de antigüedad como afiliado podrán disfrutar del beneficio de luna de miel. El beneficio consiste en 7 días de alojamiento con desayuno en el Hotel Cincuentenario de Punta Mogotes de Mar del Plata. Más información en www.ate.org.ar. ATE Noticias.